Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Carroya. Muchas gracias por la invitación a este lanzamiento tan espectacular de Nissan Qashqai y hablemos precisamente de esta super máquina que se renovó completamente a su generación anterior, tanto exterior como interiormente. ¿Qué nos puedes empezar a contar de este cambio de look tan espectacular que tuvo esta camioneta? Ya es la tercera generación, la cual estamos lanzando el día de hoy aquí en Colombia, con origen inglés, un vehículo que viene con una motorización de 1.3 litros turbo cargado, Carroya 147 caballos de potencia y 250 Nm de torque. Externamente, ¿qué cambio? Yo veo faros nuevos, rines nuevos, carrocería bitón, una cantidad de características que hacen ver esta camioneta demasiado bella. El concepto en el cual la marca enfocó esta camioneta, y si ustedes se dan cuenta, pues como tú bien lo mencionas, el nuevo diseño de los faros frontales, que son Signature Lamp, adicionalmente tienen forma de boomerang, son full LED, tanto en las medias, las altas, como la luz LED día y las exploradoras, que son en LED full. Pero aquí adicionalmente viene con algo interesante, y son las luces de conducción adaptativa. Y esas luces de conducción adaptativa lo que te permiten es que cuando un vehículo viene en el sentido contrario, si yo voy con las luces plenas, lo que él va a hacer es regular la intensidad de la luz para que no afecte la visibilidad de quien viene en el sentido contrario. Tenemos unos rines de 20 pulgadas bitono, que son únicos en su segmento, en su tamaño, pero que adicionalmente viene con unas llantas que le permite tener un muy buen amarre y adicionalmente que caiga con más suavidad en esos terrenos, digamos que tienen algunas imperfecciones. Tecnologías, vamos a seguir manteniendo la llave inteligente, el botón de encendido, los espejos se abaten eléctricamente y son plegables, ¿de acuerdo? También tienen calefacción, lo que le permite al conductor tener esta, digamos que seguridad en el momento que hay lluvia, él puede utilizar la calefacción para que asista. También tenemos el techo flotante, este techo flotante que lo que hace es que simule como si no tuviera una base sobre la cual se está soportando y da también esa connotación deportiva al vehículo. Lo que ya es la parte de atrás también viene totalmente rediseñada, ya vamos a encontrar el nombre Qashqai a lo largo del baúl, que pues le da esa connotación de robustez y también la presencia de marca. Las luces traseras también son LED, lo que permite que sea mucho más visible a los vehículos que vienen en la parte de atrás, las motocicletas, y también vienen con el diseño tipo boomerang. Lo que viene al interior del habitáculo pues es también una serie de tecnologías, y quiero empezar por tres pantallas o tres asistencias que vamos a tener visuales al interior del habitáculo. La primera de ellas es una pantalla en el audio de 9 pulgadas, esta pantalla táctil me permite a mí tener conectividad. ¿Por qué? Porque voy a tener la posibilidad de conectar mis iPhone o mis celulares iOS y también los celulares Android y reproducir las aplicaciones compatibles con este sistema operativo. Waze, Spotify, Maps, los mensajes de WhatsApp y, ¿por qué no?, tener la asistencia de OK Google y Siri. La pantalla Head-Up Display es una pantalla que va en el panorámico, que es de 10.8 pulgadas. En esta pantalla o en este Head-Up Display, que vamos a poder visualizar la velocidad a la que vamos, si se activa alguna de las asistencias de Nissan Intelligent Mobility, el alerta de cambio de carril, la intervención de cambio de carril, vamos a poderlo ver por esta pantalla. Y por otra parte tenemos otra pantalla, que es la pantalla de asistencia de manejo avanzada, que es de 12.3 pulgadas, es una pantalla totalmente digital aquí en esta consola, en la parte donde está el volante, en la cual yo voy a poder ver información como que el monitoreo de presión de llantas, voy a poder activar o desactivar algunas de las asistencias de Nissan Intelligent Mobility. También voy a poder configurar todo lo que es la visual de la pantalla, ver los promedios de consumo, voy a poder activar también el control dinámico vehicular y voy a poder ver otra de las funcionalidades que también entrega esta nueva generación de Nissan Qashqai, que son los modos de conducción. El modo conducción estándar, que es con la que se mueve normalmente un vehículo en la ciudad o en carretera. Tenemos el modo eco, que el modo eco lo que va a hacer es que me va a ayudar a tener una eficiencia en el consumo de combustible. Tengo el modo sport también, este modo sport que le permite a Nissan Qashqai mantener revoluciones altas y tener esta sensación de deportividad, pero adicional a tener revoluciones altas también el timón se hace un poco más rígido para entregar, pues digamos, que esta sensación de manejo en esta condición sport. Y en esta versión Exclusive, que también tiene el sistema All Wheel Drive, vamos a tener dos modos de manejo adicionales. El primero de ellos es el modo de manejo nieve, que aquí en Colombia lo podemos traducir también en esos terrenos un poco digamos que tienen lodo o que están un poco resbalosos, en donde el vehículo va a accionar, digamos, que el sistema en el cual pues va a poder superar estas dificultades sin que el vehículo patine tanto, sin que el vehículo tenga algún riesgo de resbalarse, para que podamos sortearlo. Y por último tenemos el modo off-road, que este modo off-road lo que hace es que me va a dar el torque que yo necesito para poder pasar esas situaciones rocosas, en algunas situaciones o terrenos difíciles. Tenemos unas asistencias que me van a permitir tener alerta de colisión frontal. En el caso que el conductor no reaccione, se activa la asistencia de frenado de emergencia inteligente en la parte frontal. En el costado lateral tenemos el alerta de cambio de carril. Si están demarcados los dos carriles, el vehículo me va a vibrar el timón. Y en caso de que el conductor no reaccione, lo que va a hacer es activar los frenos, que ya se activa una asistencia que es la intervención del cambio de carril. Entonces va a activar los frenos de una forma leve para que el vehículo nuevamente retorne a su carril. En la parte de atrás tenemos el punto ciego, alerta de punto ciego para esos puntos en los que no podemos ver con los espejos y viene un vehículo, él me va a generar una alerta auditiva o visual en algunos casos, y ya si el conductor no genera ninguna acción va a activarse la intervención del punto ciego para evitar, mitigar esos accidentes que se puedan llegar a presentar. Y en confort, ¿qué prestaciones te va a dar esta camioneta? Techo panorámico. En la parte digamos que casi completa del techo, vamos a tener apertura eléctrica del baúl con sensor del pie. Tendremos silla eléctrica para el conductor, calefacción de las dos sillas en la versión Exclusive y sillas en cuero vinilo que me van a dar también una mayor sensación premium en esta camioneta. Hoy estamos lanzando la versión Advance, la cual está en un precio desde los 144.990.000 pesos y la versión Exclusive desde 157.990.000 pesos. ¿Y cómo la gente puede acercarse a adquirir su Qashqai? Porque la preventa fue todo un éxito y ahora... Claro, lo que sigue sí. Para los demás. Pueden acercarse a toda nuestra red de ventas a nivel nacional en Colombia, o pueden visitarnos también en nuestra página web www.nissan.com.co y también en nuestras redes sociales Nissan Colombia, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Los invitamos a que vengan, a que conozcan esta nueva generación de Nissan Qashqai y, por qué no, puedan realizar una prueba de manejo para que puedan adquirir esta excelente camioneta.